¿Qué tal, familias? Aquí estamos de nuevo. Soy Abel de Aromagi. Creo que muchos ya lo sabéis. Para los que no, me tengo que presentar. Habéis visto el coche. Como ya dije, o si no lo sabéis, vamos a hacer un coche tuning. Que ya había ganas. Y voy a enseñaros a ver cómo está. Eso sí, no quiero o no me gustaría que se hablara mal o que se faltara el respeto, porque voy a enseñar cómo viene el coche. No sabemos lo que ha pasado con el coche, no sabemos de dónde viene el coche, ni nos interesa. No sabemos por qué el coche trae cosas como las trae. No seré yo el que juzgue y me gustaría que vosotros no juzgarais. Sé que puedo confiar en vosotros, que no vais a manchar el canal, porque no seremos los que tenemos más suscriptores, pero sí los que tenemos más respeto. No he necesitado borrar ningún comentario todavía y espero que así sea. Así que nada, os voy a enseñar. Vale, os cuento un poco. El coche viene de León, del norte de España, muchísimos kilómetros para llegar aquí, porque según me comenta el dueño, se empezó en un taller, el cual, como digo, no nos importa el nombre, se empezó en un taller con espuma de poliuretano, y no lo llegaron a acabar, se lo tuvo que llevar a otro taller, donde lo empezaron con chapa, y tampoco pudieron acabarlo. Como veis aquí, doblaron la chapa, y sin sellarla ya estaban tapando, en fin. Taparon lo que son las morduras, las han rellenado con fibra, que esto también lo vamos a quitar y lo vamos a hacer con chapa, ya que esto con el tiempo puede dar problemas. Hicieron una talonera que sacaron hacia afuera con un escalón cuadradete que tampoco nos guste, también la vamos a quitar. Y digo la vamos a quitar y me vais a entender. Si este coche entra aquí, yo acabo lo que trae hecho y con el tiempo se agrieta o se raja o tiene algún problema, la culpa es mía, porque el coche ha salido de aquí. Ya no cuenta que alguien lo empezó y lo pudo empezar mal. Así que para ahorrar futuros malos entendidos, futuros problemas, lo que hacemos es arrancar lo que trae y partimos de cero. Por aquí, fijaos, también tenemos que arreglar lo que es el cableado, ¿vale? Porque trae todo el cableado de lo que es la suspensión neumática y demás, lo han pasado por aquí. Este es el que le da corriente a lo que es la gestión. En fin, hay muchísimas cosas que arreglar. Aquí se ve que lo hicieron monoblock, como se hacía en la época, después lo quitaron. También tenemos que limpiar todo esto. El maletero lo vamos a alisar, vamos a tapar la matrícula y lo que es la luz de freno. El paragolpe su dueño lo quiere mantener así, y aquí tiene por ahí algunas cosillas que ellos han hecho ya. Como sabéis, arrancar todo esto, que por aquí también está hecho. Tendremos que ver cómo reconstruimos toda esta parte de aquí. Y este lado, pues más de lo mismo, ¿no? Tenemos que ir quitando. Aquí taparon el intermitente con poliéster, que hay un pequeño burto, que vamos a arrancar todo y adaptar un paragolpe delantero, ¿vale? Para los más entendidos en tuning, es del kit Vampire, un kit de antiguo, ¿no? Un kit que antiguamente se utilizaba mucho y que al dueño del coche le encanta. Por otra parte, como digo, tenemos que arreglar todo lo que es el cableado, pasarlo por su sitio. Y en el maletero, que viene tal que así, está todo un poco desordenado. Aquí esto es un positivo, el carderín viene suelto. Tenemos que hacer un doble fondo, poner todas las piezas bien colocadas, todo bien cableado, repasar todo para que no tengamos ningún cable que nos pueda dar problemas. Más que nada eso, ordenar cableado, arreglar neumática y los amortiguadores, con los cuales no está muy contento el dueño del coche, los vamos a sacar y vamos a meter uno de los nuestros. Como decía, metemos uno de nuestros kits de amortiguadores, vamos a mantener la gestión que trae, carderín que trae, compresores que trae, vamos a arreglar y sanear todo el cableado, porque como entenderéis no podemos dejar un cableado por la rueda, ya que con algún roce se puede picar y tendríamos un lío bastante grande. Por aquí tenemos el kit que vamos a utilizar con nuestra marca, como ya sabéis, que os voy a dejar el Instagram por aquí también.
porque la verdad que está teniendo bastante aceptación, que está gustando bastante. Y en este caso vamos a montar amortiguadores delanteros ajustables en 30 puntos de dureza con copelas Unival, y traseros igual, ajustables en 30 puntos de dureza. Balonas traseras y esto que tenemos por aquí, ¿vale? Fijaros el grosor que tiene. Es porque nuestro amigo Iván, que es el dueño del coche, dice que quiere el coche ancho. Y cuando decimos ancho, nos referimos a ancho de verdad. Buenas aletas, una buena talonera hecha en chapa. Vamos a mantener esta llanta cromada porque es el estilo que a él le gusta. Montaremos un alerón detrás en el portón, alisamos el portón como dije antes, dejamos el paragolpe trasero y delante adaptamos el del kit Vampire, que os voy a enseñar ahora. Este sería el paragolpe, como digo, del kit Vampire. Trae las aberturas de las bocas muy muy grandes. Trae por aquí esta especie de nervio. Como veis, lo estaban adaptando en otro coche, de ahí que tenga tanta espuma, pero lo vamos a aprovechar. Seguramente cortemos por aquí y aprovechemos una parte alta de un original, peguemos una cosa con otra para que los anclajes sean originales y vaya todo mejor. En fin, amigos, ya sabéis lo que tenemos que hacer más o menos. Tenemos que empezar por sacar la suspensión que trae, bajar el coche lo máximo posible, retocando como nos gusta lo que tengamos que retocar. Una vez tengamos el coche en el suelo, metemos separadores y ya empezamos a desmontar todo lo que trae el coche hecho. Como dije, quitamos taloneras, vaciamos el relleno que le han echado a las molduras de las puertas y nos ponemos a hacer pasos de ruedas más anchos. Adaptaremos para golpes delanteros, alisaremos portón trasero, montaremos alerón, haremos pasos de ruedas. No sé si lo he dicho, ya es que me estoy hasta liando. Como digo, ya conocéis los ingredientes, yo soy el palito que va a moverlo todo. Bueno, tampoco queda eso muy bien dicho, ¿no? Pero bueno, me entendéis. Así que esto es lo que tenemos que hacer y vamos a ponernos manos a la obra. Espero que sigáis el proyecto. Por cierto, no lo he dicho, yo lo voy a dejar aparejado, lo voy a dejar con imprimación y ellos lo van a pintar, porque lo hablé con Iván, que no podía hacerle un hueco tan grande en mi taller de tanto tiempo, digamos, para hacerle el coche. Así que entre los dos quedamos que la mejor opción era que lo pintaran ellos. Yo lo voy a dejar todo sin aguaje, que son los burtitos que se le ven a la chapa. Voy a repasar toda la carrocería, la voy a imprimar y la voy a dejar lista para pintura. Pero lo vamos a imprimar todo del mismo color y así veréis el coche acabado, todo del mismo color, para que veáis la diferencia. En fin, que me enrollo y no me pongo a trabajar. Y para comenzar, retiramos para golpes delanteros, vamos a abrir el capó para conectar la batería que teníamos quitada. Conectamos este cable finito por aquí, que es el que tienen para que le dé señal a la gestión de la suspensión neumática y así poderla manejar. Y con ello ya se enciende su pantalla y podemos levantar el coche. Ahora sí, podemos cerrar capó y maniobrar para meter el elevador por detrás del coche. Y bueno, amigos, levantamos el coche, nos encontramos con que tienen unos neones puestos por aquí debajo. Fijaros lo que os decía de la talonera, que hay que quitarla porque toda esta espuma sobrante nunca se debe de dejar.
así que la vamos a arrancar, como ya hemos hablado. Pero en este lado nos encontramos con que el neón pasó a mejor vida. Venía colgando, venía ya roto, así que vamos a quitarlo también. Han metido cables por aquí, que esto no lo había visto nunca, meterlo por el suelo del coche. Y como veis, pues tenemos el tubo de la suspensión neumática, también va colgando, amarrado por aquí, que también lo vamos a sanear. Aquí podéis ver cómo tiene toda la espuma. Pero bueno, más o menos era lo que nos esperábamos, viendo cómo estaba por arriba. Y a esto es a lo que me refería antes, cuando el coche estaba en el suelo. Han pasado los cables por aquí, que entran hacia allí. Supongo que sería algo provisional para traer el coche, pero como veis entran por aquí, por el bastidor, y esto no lo podemos dejar así. Aquí delante lo han amarrado al amortiguador y baja por aquí y están todos colgando y entrando hacia allá. Esto lo vamos a limpiar todo, así que vamos a empezar por sacar aletas, vamos a sacar ruedas y vamos a ir saneando y viendo lo que nos encontramos para poder sacar la suspensión y montar la nuestra. Y ahora, aprovechando que ya estamos aquí, que este vídeo se está acabando, os quería grabar algo, porque sois muchísimos los que me estáis preguntando que qué pasa con él. Aquí lo podéis ver, aquí tengo el cabrio, lamentablemente lo tuve que dejar parado porque se nos vino muy arriba la faena de taller, y como sabéis, este es mi proyecto y antes está la faena de los clientes. El coche se va a hacer, el coche por supuesto que se va a acabar, pero necesito tiempo y necesito aliviar un poco, como digo, el trabajo que tengo de clientes del taller. Pero sí os digo que muy, muy, muy pronto vamos a estar con él, porque ya estoy buscando un poquito de hueco y yo soy el primero que tengo ganas de que esto se mueva y poder terminarlo. He querido hacer este pequeño vídeo de presentación o para poneros un poquito en contexto. Espero que sigáis el proyecto. Vamos a intentar tener un vídeo semanal para darle caña al canal, ahora que tengo un poco más de ganas de seguir con esto. Espero que no me faltéis y nos vemos la semana que viene.